Quiere ver cómo perdemos. ¿Y cuál es tu canal, Liván? Liván Cubanito. Falta que entre Iván Ernesto. ¿Pero Iván Ernesto? Iván Cubanito. Exactamente así, Iván Cubanito. Ah, ya, sabe aquí. Pero tú sabes, tú puedes quitar los retrosales al lado, man. ¿De qué? Las letras se le dicen en vivo al lado y los comentarios que la gente está viendo y eso, tú puedes quitar eso. ¿El qué? ¿Tú lo tienes puesto ahora mismo? Ah, no, ya sabe, ya no. Está quitado. Ya sale, ya. Liban Cubanito. No, no sale. Tírale al defensa central para que acabe entrando. No, yo no sé, yo estoy ahí transmitiendo. ¿Invitan ellos o invitamos nosotros? No sé, pregunta a las DT. Luis. ¿Quién es el DT? Luis. ¿Quién invita primero? Abuso metal, mental. Ok, ¿y dónde está Guanaco? ¿Dónde cojones está? ¿Para qué te me dio industrial? True. ¿Que Guanaco va a jugar? ¿Quedan 5 minutos? Va a ser, si no, se le metemos a sí mismo, aquí no hace falta nadie. ¿Tienes miedo? Con cualquiera vamos a meterle. Luis Aceres, solo te pido algo, bro. Pásala, por eso. Yo, Aceres, con esto tiene tremenda pinta porque la Liga Española están aquí, están en el chat aquí diciendo, ¿no? Barcelona. Mira lo que yo mandé. Mira lo que yo mandé. Se me fue sin querer. Mandaron las encuera, vaya, a los españoles, sobre todo, vamos a ver. Ahora lo leí todo el mundo, esa pajarería tuya, man. Ahora dice el director del Villarreal que tiene problemas con internet. Sí, está bien. Sí, está bien. Dile que la pinga nuevamente tiene problemas con internet. Dice, usted primero. Coge. Ya, que se quedó entonces. No, hacer, acuérdate que esto es pa joder, aquí... No, no, si no, a la Jimena ya mete la IFAU. Lo jugamos, vamos a jugarlo. Iván, y por fin hoy, ya que hoy tú estás medio loco, querés jugar el partido 2 semanas después. No, hacer, a mí, yo quería jugar el juego, men, pero era demasiado, men. Quería decir, y ahora volvió para atrás, diciendo que primero que la liga no había competición y ahora volvió, lo aseguro. Sí, pero el día es que ese, yo quería jugar el juego, pero él estaba poniéndonos las órdenes a nosotros y ellos eran los que tenían que escucharnos a nosotros, a las opciones que le dijimos. ¿Quieres jugar el lunes? ¿Cuándo es? Son 5 días después, lo que no, es una semana más tarde. De Venezuela. Le dijimos, vamos a jugar el lunes y dijo, no puedo jugar el lunes porque voy a estar una semana fuera. Aceré, que hola. Ya era demasiado y le preguntamos al equipo y ninguno quería jugar, claro que no. Quería jugar los domingos, el domingo. ¿Está loco él? Quiere concentrar al equipo. Y yo no voy a perder aún. Por ejemplo, si podemos decir, el jueves teníamos todo el mundo. Si él quiere jugar el domingo y yo no tengo a uno menos, ni siquiera a uno menos, yo no lo voy a jugar el juego. Porque voy a salir perdiendo yo. Solo porque él no puede jugar. Porque él era el único que no podía jugar. Todo el mundo podía jugar. Pero eso no se puede hacer. Ah, dice que sin él, que Cubanito está loco por carajo. Dice, leí mal los mensajes. Dice que no puedo ir. Entonces nosotros. No, se quedó el guanaco, yo creo. Sí, se quedó, no puede. Son las y 27, man. Dile que cuando quiera que... Le mande. Dile que nada más, si te metes el número en el internet, dile que le das 10 minutos para que... Pa que llame a... Está mandando un mensaje y parece que está escribiendo un discurso. Mío, que... Bueno, le dice que no haga pala, que son 10 minutos de cortesía. Es que no va el tiempo que mis amigos tienen que pinchar.
levantar mañana. Tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Venga, acaba de escribir la serie. ¿Yo? No, este tipo que me está mandando mensajes.
Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ellos preparados, nosotros preparados, que arranque. Busca un carril por afuera. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno de juego. Anderson. Rodríguez. La Broca. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Todo pelota en la barrida. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Buen rechazo del arquero. Vino y le dio un zapatazo. Y su tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. La cruza. Ahí va el cabezazo. Pega en el travesaño. Entra el jugador y quizá tenga una. Le sacan el balón y se escapa. La Broca. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás por él. ¡Viene y le pega! Es fuera de juego. No, no la corra. Es imposible que la alcance. Y aparte hay otra cosa. Otra vez estaba en posición adelantada. Se acerca zona de ataque. Ha perdido la pelota. Como robarle un caramelo a un niño. Ahí la puedes entrar. ¡Kenny! Tremendo disparo. Vaya, si es trágico. Gol en contra. En un instante de desconcierto, el resultado del error, el gol en contra. Aquí está cayendo un gol muy extraño. La Broca. Anderson. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Este tiro libre es casi gol. Se viene un lateral. Rodríguez. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. La Broca. Y el árbitro que dice siga, siga. ¡Duce! Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota.
No lo deja pasar, se queda con la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Qué buen disparo! Mete las manos el arquero y se queda con el balón. ¡Touché! Ha estado formidable el arquero. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. No logran pasar bien la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se le escapa la pelota después de la entrada. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Molina. El árbitro que se lleva un recuerdito. Han perdido la posición de la pelota. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Esta pelota va a ir al costado. Levanta la pelota cruzada. ¡Touché! ¡Gol! Les da la ventaja en el partido. Cuando este llega y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. El partido por ahora 2-1. Se acerca y crea peligro. Y esta pelota que no encuentra nadie para rematar. Ayala. Guzmán. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Rodríguez. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa.
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Álvarez. Entra en zona de peligro. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. Matuidi. Álvarez. Le sacan el balón y se escapa. Y va moviendo la pelota de un lado. Este será tiro libre. Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Un centro que no llega a sorprender. En el fondo estaban bien parados. Molina. Se le ha escapado la chimbomba. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Castellén! Bien, el arquero sin dar rebote. Nadie le dijo que tenía tarjeta. Ya vaya falta más boba. Lo han echado, segunda amarilla. Y no sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue alevoso la falta. Se quedó sin recursos. Lleva la pelota a zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. Ha tapado ese disparo. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Messi. Se acerca zona de ataque. Por ahora se imponen los de atrás. Paredes. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Aquí hay opción. Le ha pegado un sopotoso. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. ¿Quién lo iba a pensar, Mario, que con menos en la cancha iban a lograr este gol? Solo ellos creían en sí mismos. El entrenador, nervioso. Pero el amor propio es superior a cualquiera. Álvarez. Paredes. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Tiro libre! Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Estaba bien parado el defensa. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Le ha pegado un zapatazo! ¡Brillante el arquero! Y la pelota se va al tiro de esquina. Pelota tremenda en el área. Enorme el disparo. Ha estado formidable el arquero. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Frente al arco, toca. Buen disparo. ¡Qué bonito disparo tapado! Han perdido la redonda. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Qué gran oportunidad de centro! No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Se viene una empata! ¡Gol!
toma todo, todo de nuevo. Nada para nadie. Con el empate el partido puede ser de cualquiera. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se empiezan a juntar los albañiles. ¡Buen disparo! Una muy buena tajada. Un pase sin destino y se va por la banda. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Vaya regalito que le han dejado a la defensa. La pelota que regresa el arquero. A jugar el fútbol con las manos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Se acerca zona de ataque. ¡Castellén! Disparo que tapa la defensa. El centro tapado. Pelota que regresa al compañero. Muy buen anticipo del balón. ¡Que siga!, dice el árbitro. Es un tiro libre. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Irreprochable el árbitro. Perfecto. Álvarez. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Mala la entrega del balón. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Le sacan el balón y se escapa. Se acerca y crea peligro. Puede venir el de la ventaja. Muy buena se tira de volea. Gigantesca tajada. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Esta parece buena, a ver si la aprovechan. ¡Messi! ¡Buen disparo! ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Messi! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Lateral en ataque.
pone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular, ¿eh? Que el show no pare. Molina, ahí de cabeza la pelota del compañero. Entra en zona de peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Va, y así le pega la pelota. La pelota que busca el espacio. De cabeza. ¡Qué golazo! ¡Gol! Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Messi no puede controlar el balón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Busca un carril por afuera. Entra el jugador y quizás tenga una. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Messi. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Pelota tremenda en el área. Esta pelota que se va y hay saque de arco. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Kere! Si no están atentos en la próxima, los vacunan. La pelota que abandona y saque de manos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Muy buen anticipo del balón. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Aquí puede haber una oportunidad. El cabezazo. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. ¡Messi! ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Ha quedado bonito el gol, Marito. No me voy a cansar nunca de decir. ¡Qué bien cabeceó este jugador! 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se acerca y crea peligro. A jugar el fútbol con las manos. ¡Va con el zapatazo! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Molina. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Balón lleno de veneno. ¡Kere! Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se puede venir el lateral largo.
quítale, esta lleva peligro. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Un penal clarito. No se termina aún, es penal. ¿Cómo puede cometer ese penal faltando tan poquito? ¡Gol! Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Molina. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Vaya momento! ¡Vaya momento del partido! Les dan el penal que puede significar la gran sorpresa de la jornada. ¡Gol! ¡Y lo marca de penal! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero los pare. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Y ha sido amonestado. Sí, señor, y una más en este partido. Entra en zona de peligro. Gran oportunidad. ¡Kene! Córner que puede darle la dimensión final a este encuentro. La mandó con chanfle. Pelota para el arquero. Emocionantísimo partido. Termina 4-3.
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Muy buena pelota, la devolución espectacular. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Pase horrible, así García. ¡Golazo que acaban de clavar! El arquero solo la ha visto pasar, no había forma que le llegara esa pelota. Se clava justo en el ángulo. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guárdenlo, por favor, la metió en el ángulo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se acerca a zona de ataque. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Es una gran intercepción de pelota. ¿Dónde han perdido? Y ahí le pega la pelota. La pelota es absorbida por el portero. De cabeza el compañero. Molina. Messi. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Molina. Lo ha tapado. Y con elegancia revienta la pelota. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Este es Castellén. Walker. Matuidi. Se apoya en la raya. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Ojo que lo puede empatar! Paredes. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! Brillante cambio de juego. Se acerca y crea peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Se van acercando, viene una oportunidad clara. García. La tiene y está. Molina. ¡Gol! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella.
lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué bien que tocan! Hasta ahí llegó la cadena de buenos pases. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Messi. Este es Castellén. Entra en zona de peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. ¡Messi! Ha sido una brillante atajada del arquero. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Álvarez. Castellén. ¿Quién podrá llegar? Parecía bueno, pero nada más. La pelota que queda en la defensa. Transporta la pelota a zona de ataque. Molina. Lo han parado en seco. García. Buena pelota larga para afuera. Ahí va la pelota. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Espectacular jugada, Marito. Es que hay que ponerse de pie. Estas cosas yo no las haría ni loco, pero este es un descarado. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Es un pase que creo. ¡Es para pegarle! ¡Viene el disparo al arco! No termina en nada. ¡Qué oportunidad se deja escapar! El... Arranca ya el complemento del partido. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Pegadito por la banda. Era bueno, pero la pelota queda en el contrario. Se acerca a zona de ataque. Ha perdido la pelota. Se juega el fútbol con las manos ahora. Ahí está. ¡Qué buen zapatazo! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Castellén insisten en romperlo, pero el empate persiste. Matuidi. Es una gran intercepción de pelota. Walker. Se ha equivocado en el traslado. Aquí puede haber una oportunidad. Baldi, para con fuerza. La pelota es absorbida por el portero. Es
está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Va a colocar la pelota porque se viene el saque de arco. Buen pase de cabeza. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Se acerca y crea peligro. Y el traslado. Ahí está golpeando. Mal además. Le queda todavía media hora al compromiso. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se viene el saque de meta. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Este es Castellén. García. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. El defensor que ha tapado el centro. Ahí está el centro. Se empiecen a juntar. ¡García! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Le quedan 20 minutos al partido. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Una entrada fantástica que termina en córner. Baile pega zapatoso. Disparo que va directo a las manos del arquero. La tiene y está. ¡Gol! Que les da la ventaja en el partido. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Entra el jugador y quizá tenga una. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Walker. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Muy buena entrada, la pelota al costado. Aquí puede haber una oportunidad. Se queda con la pelota en el costado. Se está peleando duro por la pelota. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Ha llegado muy bien a robar la pelota. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! ¡Golazo! Uno
más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Y por ahora el marcador 3-1. Transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Le saca la pelota que sigue libre. García. Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos. Siga, siga, siga. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Ha conseguido muy bien ese balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Otra vez la pelota en juego. Parece que están todos apurados, todos quieren ganar. ¡Buen disparo! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Buscan la pelota rápido, Mario. Habrá tiempo suficiente para que lo empaten. Ojalá, porque creo que este equipo por
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien... ¿Eso? Nos vamos con el arranque del partido. Entra en zona de peligro. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Todo pelota en la barrida.